Muy buenas tardes a todos y todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro ciclo Chile, una ventana de oportunidades organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez a través de su Dirección de Relaciones Internacionales. Ciclo que tiene como objetivo dar a conocer a nuestra comunidad y también a otros actores de Chile, de las universidades, distintos organismos, distintos mecanismos, distintos instrumentos de la cooperación internacional y cómo Chile se proyecta al mundo. Esta jornada de esta tarde tenemos dos importantes invitados en torno a un evento que va a congregar globalmente durante muchos meses la atención de todo el mundo, y nos referimos a la Expo Dubai que se realizará a partir de octubre de este año. Nos acompaña esta mañana, esta tarde ya, Fernando Schmidt y Jorge Dacaret, a quien desde ya agradecemos el tiempo y la coordinación para esta segunda actividad que iniciamos la semana pasada con justamente el director general de ProChile, Jorge O'Ryan. Bueno, en esta primera parte de la conversación quiero presentarles a ustedes justamente a Jorge Dacaret, que es nuestro embajador de Chile en Emiratos Árabes Unidos y concurrente en Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Bahrein. Además, Jorge es comisario general de Chile en Expo Dubai, y hemos querido pedirle a Jorge que nos cuente, nos dé una visión justamente de este territorio, de este sector, donde hoy día estamos vinculándonos internacionalmente, para que dé una mirada de las posibilidades y las perspectivas también que hay para el mundo universitario, como conversábamos con Jorge, para poder profundizar vínculos también en materias científicas, tecnológicas. Así que, muy buenas tardes, Jorge, bienvenido, y te doy la palabra para que converses con nuestra audiencia. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera comenzar situando un poco en contexto sobre, de lo general a lo particular, en lo que es el mundo árabe. El mundo árabe son 23 países que componen la Liga Árabe y que hablan el idioma árabe. Esto es los países más conocidos del norte de África: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto. Luego está la península arábiga, en donde se encuentra Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán. Ya entraremos un poco más en detalle en eso. Y la zona del Levante, o cercano Oriente, donde se encuentran Siria, Palestina, Jordania y el Líbano. A veces se tiende a asociar árabe con musulmán. No siempre es así. Hay árabes que no son musulmanes. Sin ir más lejos, prácticamente la totalidad de las comunidades árabes que están en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, son cristianos, de Siria, de Palestina y del Líbano, pero también hay musulmanes que no son árabes. Y es importante destacar esto porque a veces se confunde, y países que son musulmanes y no árabes, por ejemplo, es Turquía, por ejemplo, Pakistán, y otro ejemplo es Afganistán, que hoy día está, ¿no es cierto?, tanto en las noticias. Ellos hablan otros idiomas, hablan farsi. Irán, por ejemplo, habla farsi, pero también hay muchos musulmanes en la India, en China. Habiendo dicho esto, nos centramos en el mundo árabe, y dentro de la península arábiga están, como decía, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán. Emiratos Árabes Unidos son, y todos estos países, originalmente se trataba de tribus lideradas por una familia, en donde básicamente su economía era muy precaria, muy precaria. En el caso de Emiratos, ellos se dedicaban a la extracción de perlas. Ellos vivían en una carpa beduinas, digamos, en el desierto, carpas que se hacían con telares con lana de camello. Se alimentaban prácticamente de la leche del camello y de la carne del camello. También ellos practicaban mucho la cetrería, que entrenaban halcones, y los halcones cazaban unas especies de aves que también andan en el desierto, se llaman hadara, y los dátiles que les daban las palmeras. Y se dirigían, ¿no es cierto?, a la costa a bucear para poder extraer las perlas. Cuando estamos hablando de una historia muy reciente,
Ellos eran, tenían una alianza estratégica con Inglaterra, porque Inglaterra los protegía, era una zona donde había mucho comercio, frente al Golfo, que nosotros llamamos Golfo Pérsico, pero que ellos llaman Golfo Arábico, ¿no es cierto? Se encuentra Irán, se encuentra India, y por lo tanto había mucho comercio que circulaba por esa región. A principios de la segunda mitad de este siglo, del siglo pasado, más o menos en los años 50, 60, se descubre el petróleo. Se descubre el petróleo y eso fue un cambio sustancial en la vida y la economía de las familias que vivían en estos países. Y ahí ocurre que los liderazgos son súper importantes en los desarrollos de los países, porque, como mencionaba, son familias y son tribus que estaban vinculadas alrededor de estas familias, que hoy son las familias regentes, ¿no es cierto? Y el líder fundacional de Emiratos Árabes, el jeque Zayed, quiero mencionar de que uno cuando los ve vestidos de blanco y uno dice estos son jeques árabes, en realidad esa es su forma de vestirse, no todos tienen el rango de jeque. Pero las familias regentes sí tienen el rango de jeque, que en árabe se dice sheikh. Entonces, el líder fundacional, Sheikh Zayed, él entiende de que esta riqueza que aparece solamente la iban a poder beneficiarse uno si se aliaba con los otros jeques de los otros emiratos. Y así es cuando él visita en su camello, ¿no es cierto?, a los otros seis jeques de los emiratos. Dubái es el más conocido, él estaba en Abu Dhabi, que hoy es la capital, y los otros cinco más pequeños, for the record, se llaman Sharjah, Ajman, Emal Quwain, Ras Al Khaimah y Fujairah, que nadie les suena, porque en realidad todo el mundo conoce Dubái y Abu Dhabi, pero esos son los famosos siete Emiratos Árabes Unidos. Qatar es otro país, Kuwait es otro país, no es parte de los Emiratos Árabes Unidos, y Dubái no es la capital, es Abu Dhabi. Lo comento porque muchas veces a mí me dicen, oye, ¿por qué no vives en Dubái? Bueno, porque la capital es Abu Dhabi y las embajadas están en la capital, normalmente. Entonces Sheikh Zayed une a los otros seis jeques y crean el 2 de diciembre del año 1971 Emiratos Árabes Unidos. Y la negociación con los ingleses fue, mira, todo lo que está debajo de la tierra y todo lo que está en este país es nuestro. ¿Para qué lo usan? Para beneficiar a su gente. O sea, la política de este rey, ¿no es cierto?, jeque benefactor de su pueblo, siempre fue aprovechar la riqueza para beneficiar a su pueblo. Y no quedársela para dilapidarla, como podrían haber hecho algunas otras, ¿no es cierto?, liderazgos. Él tenía este concepto de entregar a su pueblo para su bienestar. Y de esa manera, obviamente que a través de concesiones, con los europeos, con los ingleses, con los franceses, con los italianos, libaneses, fueron viajando, ¿no es cierto?, a Emiratos y construyeron un país de la nada. Un país que era arena, hoy es un país como que todos han visto, ¿no es cierto?, en televisión, con mucha tecnología, de mucha vanguardia, y fundamentalmente se dividen de la siguiente manera. Dubái es un polo comercial. Dubái, que tiene una tradición de comercio, porque tenía, ¿no es cierto?, como les comentaba, al frente la India, Pakistán, Irán, etc. Lo que hace Dubái es básicamente concentrarse en dar confianza a los extranjeros para que puedan comerciar a través de su polo. Y Abu Dhabi se concentra en la energía, porque ellos eran los que tenían el petróleo. De hecho, el 80% del territorio emiratí es el Emirato de Abu Dhabi. Una vez que empezaron a tener esta riqueza y empezaron a ser atractivos para que vengan muchos inmigrantes, Emiratos se compone de solamente un 10% de población local, 1 millón de personas son emiratíes, el resto, 9 millones de personas son extranjeros, fundamentalmente de los países aledaños. Vino la siguiente etapa que tiene que ver con la educación. El Sheikh Zayed dijo, bueno, si nuestra gente no tiene formación y no tiene educación,
es muy difícil que podamos lograr armar un país y por lo tanto siempre vamos a depender de estas potencias extranjeras que van a venir a hacernos el trabajo y nosotros no vamos a saber qué nos están haciendo o qué vamos a pedir. Por lo tanto, la primera etapa fue enviar a los mejores a estudiar afuera. Y básicamente el icono para ellos, el benchmark era Inglaterra, los mandaban a Inglaterra, luego Estados Unidos. Pero paralelamente, y esto es bien interesante destacar, la señora de Sheikh Zayed, que es Sheikha Fatma, ella crea la primera universidad en Emiratos Árabes Unidos en el año 71, cuando se crea el país, el año 72 en realidad la creó, que es una universidad para mujeres. Porque el paradigma era la forma de crecer en sociedades que eran a lo mejor sin igualdad de género en un principio, era que la mujer se desarrollase porque eso duplicaba la capacidad de desarrollo, ¿no es cierto?, del país. Y así es como hoy encontramos que el nivel educacional en mujeres en Emiratos es superior incluso al de los varones. Luego se fueron creando más universidades y en especialidades como ingeniería, medicina en particular, que son tradiciones árabes, ¿eh? Si pensamos en lo que hacían los árabes en España y en la Europa del Medioevo, básicamente la medicina y ingeniería. Y eso empezó a ser muy atractivo también para que otras universidades del mundo se fueran a instalar en Emiratos. La política, y esto es un poco una frase, si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma o al revés. Bueno, en este caso, las universidades extranjeras decidieron instalarse en Emiratos Árabes y es así como en Abu Dhabi, en la capital, hay una Sorbonne de París, que es una filial de la Sorbonne. Hay un INSEAD, que es la Escuela de Negocios Europea, y hay una filial también de NYU, la New York University. Así que eso es básicamente el contexto, digamos, de cómo el país se ha ido desarrollando, y hoy día yo diría que es un país muy abierto en un polo comercial que está equidistante de Asia y de Europa, y viene próximamente la Expo, donde Chile va a estar presente y que les va a explicar mucho mejor Fernando. Muchas gracias, Jorge. En breves minutos, una visión muy interesante. De hecho, recojo este último tema que hoy día también en el escenario chileno está muy relevado, que es el tema de género, la participación de la mujer en el mundo, por ejemplo, de la ciencia. Así que interesante esta mirada, este relato. Y también, como lo comentábamos, ojalá que esto sea una oportunidad para el mundo universitario chileno fortalecer vínculos científicos con contrapartes en Emiratos Árabes. Bueno, y a continuación, agradeciendo a Jorge esta participación, también quiero dejar con usted a Fernando Smith. Fernando es el coordinador general de la Expo Dubai, que de hecho está allá en este minuto, está volviendo mañana a Chile. Me comentaba que está viendo todo lo que significa ya la logística de los últimos detalles para el lanzamiento del pabellón. Fernando es historiador de la Universidad de los Andes, también realizó estudios en la Universidad de Salamanca, en Taiwán, y hoy nos acompaña para comentarnos justamente lo que es la Expo Dubai, lo que significa esta feria internacional y las posibilidades y oportunidades que tenemos como país y en particular como sector educativo de estar presente en ello. Así que muchas gracias, Fernando. Yo no sé, estoy ahí con los horarios, no sé si es buenas tardes o buenos días para ti, pero muchas gracias también por acompañarnos esta tarde aquí en Chile. Muchas gracias, Carlos. Agradezco enormemente la invitación y también aprovecho de felicitar a la Universidad Adolfo Ibáñez por este tipo de iniciativas. Creo que son fundamentales y a nosotros también nos permiten llegar a todos los públicos. Y quiero empezar con eso, con una invitación abierta, porque la Expo Dubai es igual que todas las exhibiciones universales que la precedieron, Milán el 2015, Shanghai el 2010 y así hacia atrás. Son eventos universales que convocan a todas las audiencias de distintos sectores del planeta. En el caso de Expo Dubai son más de 190 países presentes. Es la creación de un ecosistema global durante 6 meses que tiene como foco la cooperación a todo nivel. Cooperación universitaria, cooperación empresarial, cooperación a nivel de organizaciones no gubernamentales, etcétera.
es el gobierno, la sociedad civil y el mundo empresarial junto al mundo universitario también convocándose cada 5 años para ver cómo podemos, y este es el lema clave de todas las expos, crear el futuro. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Cómo avanzamos el futuro? Agradezco también al embajador por la excelente contextualización con respecto a los Emiratos, el mundo árabe, porque cada expo también bebe mucho de la cultura de la zona que la organiza. Es muy distinta la característica que tuvo la Expo Shanghai, la que tuvo la Expo Milano, la que tuvo la Expo Sevilla, que en Chile se recuerda bastante por el tema de haber llevado un iceberg. Y en este caso, el mundo árabe permea todas las capas de lo que la Expo Dubai va a hacer. Dicho eso, me gustaría compartirles una presentación. Por favor, me confirman si se ve mi pantalla. ¿Aló? ¿Se ve mi presentación? Todavía no, Fernando. Ah, perfecto. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí puedes compartir de nuevo? Se me quedó pegado al computador, dame un segundo. Ahí dejé de compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. ¿Ahí está en modo presentación? Sí, ahora está en modo presentación. Perfecto. Entonces, bueno, la Expo Dubai es este mega evento, esta exposición universal que ocurre cada 5 años, como les comentaba, en esta ocasión fueron 6, porque, como pueden ver en el nombre, y la Expo quiso mantener esta marca, es la Expo que estaba pronosticada para el año 2020. La pandemia alteró los planes de todo el mundo, por lo tanto se está realizando postergada un año, lo mismo que le ocurrió a las Olimpiadas de Tokio, que también mantuvieron su marca Tokio 2020, independiente de que hayan ocurrido este año 2021. Y el 1 de octubre se abren las puertas de este mega evento, son 40 hectáreas donde los organizadores, en este caso los organizadores de la Expo Dubai, invitan durante 6 meses a todos los países del mundo, a varias empresas, a varias instituciones, organizaciones, a generar este ecosistema de cooperación para mirar al futuro. El lema de la Expo Dubai apela precisamente eso, a la construcción conjunta de futuro, y las exhibiciones universales han destacado en el transcurso de la historia por ser los escenarios en los cuales se presentan grandes innovaciones, en los cuales se presenta una visión de un mundo más innovador, de un mundo más sostenible, del mundo hacia el cual queremos caminar. Esta Expo no es la excepción. Y en el contexto de estas 40 hectáreas de expo, de los distintos pabellones, todos los países de alguna manera compiten por mostrar al mundo lo mejor en cuanto a prácticas de sostenibilidad, a prácticas de innovación y a prácticas de creación de futuro. En esa línea, nosotros como Chile vamos con el lema Creating Future, el lema de la marca Chile, destacando lo que son nuestras personas. En muchas ocasiones nosotros destacamos siempre la geografía, la capacidad chilena de producir alimentos, los contrastes. Hoy día, nuestro foco son las personas. ¿Qué hay en el chileno? ¿Qué hay en todos quienes habitan en este país que nos hace y nos destaca, nos hace un país que vale la pena destacar a nivel global? Ese es el foco que nosotros queremos transmitir en Expo Dubai, y por eso reitero la invitación también a las universidades, que sabemos que son muchas veces quienes rompen estas fronteras del conocimiento, quienes avanzan estas fronteras del conocimiento, a que puedan aprovechar el pabellón de Chile. Está a disposición, así que cualquier propuesta de ideas y visitas y organización de actividades en conjunto con el pabellón de Chile en Expo Dubai, más que bienvenida. Quería partir comentándoles también que esta es la primera expo que va a ocurrir en la zona de El Menasa, es decir, un segundo, parece que tengo transición automática. Disculpen, problemas técnicos, pero ya va. Listo. Ahí sí.
Es la primera expo que va a ocurrir en la zona del MENASA, es decir, el Medio Oriente, Norte de África y Sur de Asia, y como tal tiene una importancia particular para nosotros, porque nosotros como Chile en esta zona, en términos educacionales, en términos empresariales, en términos de atracción de inversiones, estamos al debe. No somos un país que tenga una presencia fuerte en la zona del MENASA, y eso incluye el mundo árabe, incluye la India, incluye todo el continente del sur de Asia y también el norte de África. Se esperaba originalmente que el 70% de los visitantes fueran extranjeros. Obviamente, producto de la pandemia, está por verse cómo va a ser el comportamiento de los visitantes y de las visitas. Los países de la zona, de la región, en general están abiertos, hay libre flujo, y Dubái está apostando fuertemente por una expo 100% presencial, por lo cual en Dubái no existe cuarentena, las medidas de distanciamiento social son mínimas, y se está apostando fuertemente por esta expo. Ahora, quiero destacar que Dubái es un eje regional de acceso a África, Asia y Europa. Como comentaba el embajador, la ubicación que tienen los Emiratos Árabes Unidos es clave, es estratégica, y Dubái, habiéndose convertido en este polo comercial de los Emiratos Árabes Unidos, es este eje regional de acceso a estos tres continentes. Uno puede estar en 3 horas en India, en 6 horas, 5 horas en Europa, en 2 horas en el norte de África. Por lo tanto, la capacidad de ejecutar y servir como hub para todos los países de la zona, y para que nosotros como Chile también podamos utilizarlo como hub, es fundamental. Por eso Dubái se ha constituido como una puerta de entrada al mundo islámico y al mundo árabe, el mundo islámico compuesto de más de 1.700 millones de consumidores. Ahora, ¿por qué Emiratos es un hub? Y acá hay distintos puntos que lo convierten en un hub clave. Lo primero es que conecta directamente con más de 300 ciudades en 100 países. O sea, es el aeropuerto pre-pandemia, el aeropuerto internacional que más pasajeros movilizaba semanalmente en todo el mundo. Y este es un hito clave. Tenemos siempre en el radar los aeropuertos de Nueva York, los aeropuertos de Shanghai, por ejemplo, como el aeropuerto Charles de Gaulle en París, como aeropuertos masivos que movilizan una gran cantidad de gente. Bueno, Dubái moviliza más gente que cualquiera de esos aeropuertos, por lo menos lo hacía antes de la pandemia. En un periodo post-pandemia vamos a tener que ver cómo se reestructura este orden global, pero en definitiva lo lógico sería que volviese a asumir ese rol. También en el caso de Dubái se concentran el 70% de las empresas listadas en el Fortune 500 con sede regional en Dubái. Es decir, todas las empresas de India y de la zona del MENASA, del norte de África, que están listadas en este listado de grandes empresas, establecen su sede regional en Dubái, porque Dubái es la base comercial de toda la zona del Medio Oriente. 3 de los 10 mayores fondos de inversiones del mundo están también en Dubái, otros tantos en Abu Dhabi, otros tantos en Arabia Saudita, por lo tanto la zona es muy potente en ese sentido. Y es en ese contexto que se realiza esta Expo Dubái, en un país, en una ciudad que quiere ser clave en lo que va a ser el desarrollo del siglo XXI, y ahí vamos a estar nosotros como Chile en una ubicación privilegiada. La Expo se divide en esta estructura de flor, tiene 3 distritos, el de movilidad, el de oportunidad y el de sostenibilidad, que son las 3 temáticas que quieren relevar los organizadores de la Expo. Y el pabellón de Chile, este pabellón que ustedes ven ahí, que se asemeja a las bases antárticas de Chile, está justo al ingreso del distrito de movilidad. Es decir, uno entra y lo primero que ve es el pabellón de Chile. Yo creo que en ninguna expo anterior, no me atrevo a asegurarlo al 100%, pero sí al 90%, nunca habíamos tenido una ubicación tan privilegiada como la que vamos a tener en Expo Dubai. Por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad. Sabemos que va a haber un buen flujo, un gran flujo de visitas hacia el pabellón de Chile, y queremos que la muestra, la exhibición que nosotros le mostremos a estos visitantes sea atractiva, pero como les dije, destacando lo que Chile puede hacer en cuanto a creación de futuro, en cuanto a romper las fronteras del conocimiento. En el interior vamos a tener 3 zonas, 3 pilares que definen el relato de lo que Chile lleva a Expo Dubai. Nuestro relato es, como les comentaba, la creación de futuro, y la creación de futuro tiene estas 3 bajadas. Por un lado, innovación y startups. Por el otro lado, sostenibilidad y energías renovables o energías verdes. Es decir, ¿qué hacemos para no dilapidar el futuro en función de las necesidades presentes? ¿Cómo llevamos este concepto transversal de la sostenibilidad
a todo nivel, a nivel empresarial, a nivel universitario, a nivel de reciclaje, a nivel de vida diaria, y cómo lo implementamos. Y por último, un tema que es clave para los Emiratos Árabes Unidos, la seguridad alimentaria. Nosotros queremos destacarlo, somos un gran productor de alimentos, ellos no producen prácticamente ningún alimento, y una de sus grandes preocupaciones es precisamente cómo van a asegurar la alimentación de acá a los próximos 100 años, y para eso dependen de socios estratégicos entre los cuales queremos estar nosotros como Chile. El pabellón termina con una pequeña tienda de Chile, y además tiene otras dos zonas que se ven en esta imagen, el restaurante de Chile, que está en términos gráficos, cerrado, aislado. ¿Por qué? Porque se va a vender vino en este restaurante, y como es una sociedad de base musulmana, el vino es un producto prohibido, es decir, un producto haram. Haram significa aquello que no está permitido, en oposición a halal, que es aquello que sí está permitido. Como se va a vender vino, está permitido vender vino en recintos autorizados, pero tiene que estar cerrado. Y por el otro lado está la sala multiusos, que se ve oscura ahí en la parte superior de la pantalla. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer o cómo nos vamos a presentar durante estos 6 meses? Y aquí quiero partir destacando 3 hitos, 3 fechas claves que nosotros tenemos que tener en el radar y que quiero transmitirles también a ustedes en caso de que puedan viajar o en caso de que quieran organizar también alguna actividad en el contexto de estas. Primero, la inauguración. La expo en sí se inaugura formalmente el día 30 de septiembre y se abre a público el 1 de octubre. Ese 1 de octubre nosotros vamos a hacer una inauguración del pabellón de Chile con un par de actos culturales. Va a ser un evento más interno, orientado a aquellos actores locales que tienen vínculos con Chile y que por lo tanto se les hace un gesto invitándoles a seguir siendo parte de esta sociedad con Chile. El día 3 de diciembre vamos a tener el Día Nacional de Chile en Expo, y aquí es cuando nosotros tenemos que tomarnos la Expo, tomarnos los distintos escenarios, utilizar las calles, aprovechar ese domo que ustedes ven al centro de la Expo, que es la Plaza Al-Wasl, que es el corazón de la Expo, y ahí nosotros vamos a estar proyectando videos, se va a cantar el himno nacional, y la idea, ojalá podamos tener una gran cantidad de visitas nacionales durante ese día. Y finalmente, el tercer hito es el Global Business Forum LATAM, es un gran evento de negocios que organiza la Dubai Chamber entre los días 23 y 24 de marzo, donde queremos que Chile sea un actor clave. Ahora, buena parte del calendario nacional que les voy a mostrar a continuación se está organizando en torno a las ferias comerciales, y quiero destacar que muchas delegaciones comerciales van a visitar la Expo, no solo con el objetivo de encontrar socios comerciales en el mercado, sino que, volviendo a lo que les comentaba al principio, encontrar socios comerciales a nivel global. Esta Expo convoca a 190 países, los 190 países van a estar llevando delegaciones de actores claves en las distintas semanas, y por lo tanto se va a generar un ecosistema muy rico, tanto desde la perspectiva comercial, y estoy seguro que también desde la perspectiva universitaria. Ahora, nosotros como Chile vamos a relevar en el transcurso de estos 6 meses muchos temas, y aquí quiero hacer un breve repaso, una breve pasada sobre algunos de ellos. No sobre todo, esta presentación la voy a dejar enviada para que la tengan ustedes como información y como referencia después de esta sesión. Pero la Expo abre con la Semana del Clima y la Biodiversidad. ¿Y cómo nos presentamos nosotros en el contexto de esa semana? Como un país que apuesta muy fuerte por las energías limpias y por el hidrógeno verde. Ese va a ser el foco, vamos a realizar seminarios de alto impacto, vamos a llevar una delegación comercial de gremios y empresas, y vamos a estar presentes relevando la temática del rol que Chile juega en las renovables y que quiere jugar también a futuro en el hidrógeno verde como un país clave para el desarrollo de esta energía del futuro. Vamos a estar presentes también en la Semana del Espacio. Chile tiene un desarrollo espacial muy potente, tanto desde la observación espacial como desde la exploración. Somos más conocidos por observación espacial, por la cantidad de observatorios que hay instalados en territorio nacional, pero Chile está dando pasos muy, muy potentes hacia la exploración espacial, sistema satelital, integración de empresas en la exploración espacial a través de distintos socios. Por lo tanto, queremos relevar este rol que muchas veces para Chile es, para el mundo, Chile es desconocido en esta materia. Y ahí muchas universidades van a estar presentes porque buena parte de lo que ocurre en materia espacial en cuanto a innovación y startups nace de
del entorno universitario. Quiero pasar también a la Semana de la Innovación y acá destacar que en el pilar de la innovación nosotros vamos a tener algunas empresas claves que están rompiendo fronteras en Chile, que son desarrolladores de tecnologías de punta a nivel mundial, como por ejemplo Neural Health, que tiene un sistema para ayudar a controlar el burnout a través de realidad virtual. Cooper 3D también, por ejemplo, va a estar presente con nosotros, que ha llevado la tecnología antimicrobiana a la integración con la impresión 3D. Y de esa manera, durante la Semana de Innovación, queremos relevar estos casos de éxito, estos hitos claves, estas startups, también como Notco, Cornershop, que están rompiendo barreras a nivel global, y destacar a Chile, o destacar el rol que Chile tiene en el contexto global de la innovación. Los días de la Antártica, por el hecho de ser nuestro pabellón también inspirado en una base antártica, van a ser días muy potentes. Es un tema que en Dubái culturalmente genera atracción y además coincide con el eclipse del 4 de diciembre que esperamos, si las condiciones climáticas lo permiten, poder transmitir en vivo. Salto ya a la Semana del Turismo, donde Cernatur va a instalar, por ejemplo, una cámara multisensorial del sur de Chile o de la Antártica, donde la gente va a poder experimentar en vivo los olores, la sensación térmica, los sonidos y obviamente la visualidad de lo que significa estar en Chile. Una experiencia 360 muy potente. La Semana Mujer. Chile ha sido líder a nivel latinoamericano y también en el contexto de Asia-Pacífico en cuanto a la internacionalización de la agenda de empoderamiento de la mujer. En APEC marcamos un hito durante el año de APEC, siendo el primer país que determinó como una de sus prioridades el empoderamiento de la mujer. La Semana de los Usos Alternativos del Cobre también va a destacar y para cerrar esta etapa, en febrero el foco va a estar fundamentalmente en los alimentos, gracias a la Feria Galfood, que es la principal feria de alimentos del Medio Oriente. Voy a saltar estos dos porque ya lo conversamos y solamente para cerrar, porque me interesa mucho que pasemos a una conversación, escuchar también cuáles son sus intereses, preocupaciones y motivaciones con respecto a la Expo Dubai para ver cómo podemos trabajar en conjunto. Presentarles al equipo del comisario general de la Expo es el embajador Dacarret, quien dio el contexto y la introducción de esta charla. Nuestro subcomisario es Charles Kimber y el director general de ProChile, Jorge O'Ryan, a quien conocieron la semana pasada, es el director del proyecto, por decirlo de alguna forma. El jefe de pabellón, Felipe Repeto, Claudia Serrer y yo somos los coordinadores generales. Daniela Valenzuela es la coordinadora en comunicaciones. Manuela Hale en el sector privado y desde la dirección de marketing de ProChile está Diego McIntosh, Francisca Rifo y también Javier Ayabar como parte del equipo. Hay más equipo detrás, por supuesto, pero solo para mostrarles algunas de las cabezas que están liderando todo este proyecto. Yo quería dejarlo hasta acá. Como les comentaba, me interesa mucho escuchar qué comentarios tienen, explorar qué posibilidades hay de trabajar en conjunto, invitarlos a visitar la Expo y no solo a visitar, sino que hacer parte activa del pabellón de Chile. Veamos qué investigaciones, qué innovaciones tienen, cómo podemos llevarlas, cómo podemos hacerlas parte del pabellón, cómo podemos integrarlas, y por supuesto, más que bienvenidos a trabajar en conjunto y abrir esta puerta para que este pabellón de Chile sea un pabellón que integre a todos quienes tengan interés en llegar a estos mercados y a estos países. Muchas gracias, Fernando. Una muy clara presentación, muy estimulante. Ahí hay un mapa muy completo y claro de toda esta travesía que vamos a vivir durante estos meses. Yo estoy recibiendo por acá intermedio para las preguntas y aquí tengo algunas que te quería formular. Hay de aspectos más generales y otras más específicos, ¿no? Hay interés, por ejemplo, si hay hoy día, para hacerse una idea, nos preguntan si hay algún tipo de proyecto universitario que tú ya conoces que se va a presentar en la Expo, alguna experiencia que tenga que ver con algún, tú me mencionabas incluso que habían algunos exalumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez que van a estar presentando sus proyectos, no necesariamente que son proyectos que están dentro de la universidad, pueden ser alguna spin-off o empresas que se hayan derivado. ¿Podrías contarnos si hay algún proyecto ya que está siendo llevado a presentar en estas ruedas de negocio o presentaciones? Ahí hay una primera pregunta. Perfecto, muchas gracias Carlos por la pregunta. A ver, desde el contexto universitario
La verdad es que los que se han animado de momento con proyectos concretos y específicos son universidades, sobre todo académicos, a través de la Asociación Chilena del Espacio y a través de la Fundación Espacio Australis. Las universidades que están desarrollando innovación en torno a la temática espacial, muchas están asociadas a la CHIDE y a la Fundación, y a través de estas instituciones van a estar presentes, no como universidades per se, pero sí son proyectos que se están desarrollando en las universidades. Ahora, el espacio está para una escuela de ingeniería o una escuela de gobierno, por poner el espectro amplio, para desarrollar proyectos en el contexto de la Expo en el marco de las distintas semanas temáticas. La Expo tiene su propio calendario de semanas temáticas, y en el marco de estas semanas temáticas, ellos van a ir desarrollando o van a invitar a actores del ecosistema global a congregarse en torno a la Expo. Por lo tanto, y si uno mira las temáticas que la Expo, a la cual la Expo nos está invitando, la gran mayoría de estas se desarrollan en contextos universitarios. Entonces, el espacio para las universidades es amplio. Yo creo que sería bueno que les compartiese también ese calendario de semanas temáticas de la Expo, para que ustedes tengan idea de que no es solamente ir a una feria con un contenido estándar, sino que semana a semana va a ir variando tanto el ecosistema que la visita, las delegaciones que están ahí y las actividades que ocurren. Creo que ese mapa de las semanas temáticas de Expo realmente permite hacerse una idea más clara. Y obviamente las semanas temáticas del pabellón de Chile están alineadas con las semanas temáticas de la Expo. Queremos aprovechar este potente ecosistema que la Expo va a generar para favorecer la vinculación de los chilenos que visiten y participen de la Expo. Perfecto. También nos preguntan, en términos de lo práctico, por ejemplo, si es un académico con un grupo de estudiantes, a través del sitio web se hace el registro para participar, este grupo, esta delegación que vaya, participe, se inscribe, se registra, puede estar teniendo acceso a los workshops. Cuéntanos un poco más, porque no toda la gente ha tenido la oportunidad también a veces académico participar en este tipo de feria, que no es un congreso más universitario, ¿no? Entonces ahí también hay una duda de carácter como operativa. ¿Cómo me registro? ¿Quiero viajar? ¿Quiero ir acompañado? Ya sea, bueno, en este caso es una pregunta con estudiantes, pero también puede haber una delegación de una propia universidad, de un ámbito específico. Si puedes dar alguna orientación, ¿dónde encontrar esa información? Perfecto, Carlos. Mira, a ver, yo creo que esta es una de las preguntas más recurrentes que recibimos. Y cuesta muchas veces hacerse la idea para alguien que no ha ido a una expo de que esto no es una feria comercial y no es un congreso, pero permite la vinculación comercial, permite la vinculación académica. Entonces, es un concepto mucho más amplio, híbrido, al cual cuesta muchas veces hacerse la idea. Con respecto al registro, si es una delegación académica, universitaria, de una cantidad manejable de personas, obviamente nosotros como pabellón podemos registrarlos como parte de la delegación chilena. Facilitar el acceso, solicitar reuniones, solicitar visitas guiadas a los pabellones, etc. Si es un grupo masivo, en ese caso obviamente no, porque Expo nos va a decir esto no es una delegación. O sea, ustedes me están metiendo visitantes que podrían ser turistas, registrándolos como parte de la delegación de un pabellón. Entonces, hay que ver las características de cada uno de los grupos que participa o que va a visitar. Eso, y bueno, la verdad es que Expo está apostando, reitero, muy fuerte por la presencialidad, y bajaron muchísimo, muchísimo, muchísimo el costo de las entradas. Entrar a Expo hoy día no es un tema financiero, si no me equivoco. Haciendo el cálculo del tipo de cambio, debe estar en torno a $30 la entrada diaria, y el pase de los 6 meses está en torno a los $100. O sea, por $100 uno tiene un poco más de $100, pero son 6 meses de acceso permanente a la Expo. Entonces, esto cambió drásticamente en los últimos meses y el costo es asequible para todo el mundo. Dentro de la Expo van a estar ocurriendo seminarios, charlas, eventos. Algunos son en auditorios abiertos. Todos los que son los venues Expo son de acceso libre a todo el público. Otros son con registro. Y ahí depende, por ejemplo, de si es un evento cerrado organizado por un pabellón, es el pabellón quien invita. No, yo no puedo ir y meterme en el pabellón de Suecia
en un seminario, por ejemplo, de uso de la madera en construcción, al cual ellos están invitando a los clientes de sus empresas madereras. Entonces, es un mix, hay muchos eventos que son abiertos a todo público, hay otros que son eventos cerrados con invitación. Pero la visita, todas las visitas a los pabellones nacionales y a los pabellones de empresas y de organizaciones son abiertas. Esto es un gran museo de 40 hectáreas, pongámoslo así. Y dentro del contexto de este gran museo están ocurriendo congresos académicos, están ocurriendo congresos de alto impacto, charlas, eventos culturales. Todo está ocurriendo en este contexto en paralelo. Perfecto. Bueno, mira, han llegado hartas preguntas. Yo voy a leer rápidamente algunas, no todas vamos a poder responder. Ha despertado el interés, hay distintas interrogantes. Nos preguntan, por ejemplo, a un académico de la Facultad de Ingeniería que trabaja en el área de inteligencia artificial, el profesor Eric Muñoz, habla de cómo poder ser parte, efectivamente, algo de lo que tú estás respondiendo, pero ahí hay un interés en inteligencia artificial, ver cómo se pueden generar vínculos con instituciones, ahí aprovechando esta actividad. También nos preguntan desde el área, por ejemplo, hay un grupo de estudiantes que son de derecho y que están trabajando en un centro de I+D y que tienen varios proyectos y servicios relacionados con temáticas que van a exponer en Chile, por ejemplo, en Caballo, energías renovables, cómo ser parte. También se pregunta si pueden participar universidades de otros países de Latinoamérica. También nos preguntan desde una facultad a propósito de participar como con un stand, digamos, entendiendo que no se puede montar un stand, pero sí. En lo que hemos conversado, estos son espacios de ruedas de negocio y una facultad eventualmente podría solicitar poder tener ahí alguna agenda donde poder organizar sus ruedas de negocio y presentar alguna de sus iniciativas. Son, yo sé que consultas diversas, distintos temas, pero en el fondo creo, si entiendo bien lo que tú planteas, que tenemos un espacio muy abierto, muy versátil, donde y a través de relaciones internacionales para hacer eco a las demandas de la Adolfo Ibáñez, podríamos a través tuyo, Fernando, a lo mejor ir canalizando dependiendo la tipología de la solicitud, que puede ser diversa, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Carlos. Acá quiero dividir un poco en dos áreas. Por un lado, lo que es vinculación con instituciones, con empresas, con otros organismos, y por el otro lado, el cómo participar en el espacio físico, ya yendo a esa parte práctica. Con respecto a la vinculación, quiero destacar que hay una muy, muy potente capacidad instalada en Emiratos por parte de Chile. Está ProChile en Dubái, está la embajada en Abu Dhabi, ambos trabajando de manera muy coordinada y con una red muy potente ya establecida por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores con distintas organizaciones, con distintos, en el fondo, asociaciones gremiales empresariales, como universidades, como instituciones públicas. Entonces, esa capacidad instalada está, hay que aprovecharla y nosotros estamos a absoluta disposición para apoyar a quienes viajen y necesiten ese apoyo para lograr una vinculación más potente entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos. Con respecto a este punto, embajador, no sé si quiere complementar. Sí, no, gracias. Básicamente, como es un país muy formal, también en general cuando hay delegaciones oficiales o algunas universidades, qué sé yo, nosotros lo pedimos por nota verbal y hacemos los contactos para poder tener las reuniones bilaterales, digamos, pero sí sería bueno que aquellas universidades que quieran ir, ¿no es cierto? Ojalá hagan un poquito el due diligence o el research y decir, mira, me interesa en tal universidad tales temas. Entonces vamos con algo más específico que muy genérico, porque la idea es que sea más bien productivo y de trabajo que algo más bien protocolar. Perfecto. Sí, muy, muy claro, embajador. Efectivamente, los que hemos participado en ferias, uno programa su agenda con mucha anticipación y es muy importante lo que usted nos está planteando en la posibilidad de que nos apoyen en caso de que haya alguna instancia que quiera planificar una visita y algunas reuniones bilaterales, que contar con el apoyo de ustedes es muy importante para poder abrir ahí las reuniones, incluso que podrá, pensando en el ámbito universitario, participar en la expo y en algún momento hacer una visita como parte de la agenda a visitar esa universidad o ese centro. Entonces, efectivamente, la responsabilidad está desde quien se interesa, que nos pueda contactar y nosotros ayudarle a proponer una agenda tentativa de manera de poder aprovechar de la mejor manera tanto los eventos, el pabellón y establecer contactos para presentar iniciativas y proyectos conjuntos.
Oye, no sé. Sí. Con respecto al segundo punto, que es en el fondo la utilización de espacios, el pabellón está pensado para tener un equilibrio lo más perfecto posible entre lo que es exhibición permanente y lo que son espacios versátiles, espacios tipo cowork. Entonces, nosotros en el pabellón destinamos distintos espacios donde la gente puede ir, reunirse, juntarse, conversar, espacios tanto abiertos como cerrados, dependiendo de qué tan formal o informal sea la reunión. Entonces, ese espacio está. Ahora, no es un espacio para llegar y montar un stand, salvo que sea para un evento particular o para una activación particular financiada por una institución en concreto durante un día o una semana en concreto. Entonces, en términos específicos, si es armar algún tipo de activación, como las que les comenté en torno a las semanas temáticas, se puede, hay que trabajarlo con la mayor antelación posible, no menos de 3 meses, eso es algo a tener en cuenta, pero en el fondo el comentario va sobre todo a que los espacios de los cuales disponemos en el pabellón son espacios versátiles y abiertos que permiten reuniones, que permiten encuentros, que permiten armar mesas redondas, que permiten armar conversaciones. La sala multiusos se puede armar como sala de auditorio, como mesa redonda. No es una sala grande, tampoco no podemos meter ahí 50 personas y menos con las restricciones actuales de distanciamiento social, pero sí es una sala que permite armar una mesa redonda de discusión, por ejemplo, permite convertirse en salas donde podamos tener reuniones en paralelo, un tipo de speed dating comercial, por ejemplo, y lo mismo con respecto al resto del pabellón. Hay espacios cómodos donde tener conversaciones y donde dialogar con las contrapartes. Perfecto. Y eso, Fernando, tiene, siendo prácticamente algún costo adicional, estoy pensando si una delegación va 3 días, participa y quiere hacer una presentación con toda la planificación que tú indicas de una propuesta. Nosotros, como te comentaba, tenemos algunos proyectos científicos estratégicos que sería súper interesante ver la posibilidad de organizar, ya sea una rueda de reuniones bilaterales, puntual en tales horarios, o una presentación a un grupo de stakeholders de distintas partes. ¿Eso tiene algún costo o es básicamente lo que exige la planificación y los tiempos para poder disponer de esa infraestructura que está en el pabellón? Ahí, Carlos, la utilización del espacio y el personal no tiene ningún costo. Nosotros no vamos a cobrar nada. Ahí después, si ustedes quieren agregar un coffee break, una recepción, algún tipo de montaje, eso sí tiene un costo adicional. Pero la utilización de espacios y la disposición del personal para apoyarlos, para guiar a la gente, para instalar los equipos que sean necesarios, mover elementos, no tiene ningún costo. Bueno, ¿qué decir? Uno que ha estado en tantas ferias en distintas partes del mundo que te cobran hasta el último respiro a veces y que sale súper caro, siendo súper práctico, esto es una súper buena y concreta noticia, siempre y cuando, como bien lo has planteado tú, se planifique, como lo ha dicho el embajador, se tenga muy claro el foco. Creo que aquí hay una oportunidad muy concreta y práctica de poder ver qué temática, qué proyecto, qué iniciativa pudiera presentarse en el marco de este gran evento. Yo, bueno, hay más preguntas, pero ya estamos. Embajador, usted quería comentar algo, por favor. Sí, gracias, y muy cortito. Yo tengo muy buena relación con la American University of Dubai, y ellos tienen una facultad de ciencia política y relaciones internacionales, y que acuden también los alumnos de economía y ciencia, administración, digamos, ingeniería comercial, lo que sería en Chile. Y nos invitan recurrentemente y están, así como nosotros tenemos mucho desconocimiento de lo que es el mundo árabe, ellos también tienen mucho desconocimiento de lo que es Latinoamérica y nos meten a todos en un mismo saco. Entonces nos han invitado varias veces a hablar sobre Chile, sobre nuestra, por ejemplo, red de acuerdos comerciales, sobre la Alianza del Pacífico, y creo que si es que hay una delegación que vaya, para nosotros sería muy fácil también organizar un pequeño taller, seminario, ¿no es cierto?, en la American University por parte de profesores chilenos para los alumnos y que haya interacción entre los alumnos árabes y los alumnos chilenos. Yo creo que eso podría aportar bastante valor de poner en contexto por qué Chile es distinto, o pensamos que tenemos un cierto destaque dentro de Latinoamérica y que eso pueda facilitar después las relaciones también comerciales y académicas. Estoy ahí. Súper buena propuesta, Jorge. La verdad que puede ser una tremenda oportunidad también de presentar a Chile, a los estudiantes, el día de mañana, lo que habíamos conversado previo al inicio de esta conversación,
bueno, generar programas hoy día aprovechando la tecnología virtual y también presencial de acercar a nuestras culturas y nuestros mundos. Así que también creo que esa es una tremenda ventana de oportunidad. Hoy estamos llegando a los tiempos, siempre hemos tratado de ser súper agotados, siempre nos quedan más preguntas, pero creo que el objetivo se ha cumplido plenamente con esta conversación que hemos tenido con Jorge y Fernando, esta mirada del contexto, de la oportunidad, de la mirada de lo que es la Expo Dubai, las oportunidades que tenemos allí, y por lo tanto nos queda a nosotros, al mundo de las universidades, en particular hoy día la Adolfo Ibáñez, pero también tenemos audiencia externa, de aprovechar esta ventana, de esta tremenda oportunidad que nos da hoy día la Expo Dubai, y agradecerle a Fernando y Jorge la disposición, y también saber que contamos con ustedes para poder ver de qué manera proyectar el quehacer científico, tecnológico de nuestra universidad. Así que les quiero sinceramente agradecer su participación, agradecer a todos quienes nos han acompañado en esta charla, hemos compartido también por Facebook Live la conversación, y dejarlos también invitados a nuestra próxima ventana de oportunidades, que vamos a tener la invitación del director de la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo, Cristian Jara, quien va a compartir la mirada de la cooperación, especialmente la mirada de la cooperación Sur-Sur. El día 30 de septiembre a las 18 horas vamos a tener a Cristian Jara, también los dejamos cordialmente invitados porque ahí hay un espacio súper interesante para las universidades de cooperar, especialmente hacia América Latina, los países de Prosur y CARICOM. Así que les agradecemos, Fernando, Jorge, muchas gracias, un placer. Jorge, que tenga buen regreso a Dubái. Fernando, que tenga buen regreso a Chile. Y bueno, estamos en contacto y agradecemos a todos por la participación, y ojalá de esta conversación existan académicos y estudiantes, investigadores que se motiven a estar presentes en Expo Dubai. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, que tengan un buen día.